un honor para la universidad que se haga esta, que quizás sea la primera exposición importante con el Jimé José Antonio de Antonio Berni en el Gran Buenos Aires. Creo que esto que estamos haciendo con mucha naturalidad, sin embargo, está marcando un hito en lo que algún día podríamos llamar la historia cultural del Gran Buenos Aires, y estamos muy orgullosos de hacerlo y nos comprometemos a seguir haciéndolo. Esta muestra fue a Estados Unidos, a Brasil, al interior del país, y en todos lados ha recogido, no solo tanto por el valor simbólico que lo hay y expresa toda nuestra sociedad. Es la muestra más importante que hay fuera del mundo, en el conurbano y fuera de Capital Federal. Esta obra de papá es una obra que corresponde a la figuración narrativa que decía él, o sea que es una narración en todos los grabados. Guardó siempre las mismas técnicas y aunque la temática fue variando un poco, porque pasó de las figuras de una Ramona obrera, de los amigos de Ramona, que se pierde en la vida, ¿no? Que dan mal paso, se construye la Ramona, que dan mal paso. Después va pasando otras temáticas, de mujeres en la playa, que son siempre Ramones. Pero guarda una... tienen todos una identidad, a la diferencia de la obra de papá de otras cosas, que son el momento paisajes, el momento del mundo, el momento de las vidas silenciosas, a la fábrica, etcétera, son muy distintos. A veces él pasaba de cosas muy trágicas a imágenes idílicas casi del paisaje. O sea, eso es la pintura, lo hacía. Acá también el grabado lo hace.